Capítulo 27. El gansito. Algo estaba pasando dentro del huevo del ganso. Tap, 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 crunch. Un pequeño pico se asomó por la cáscara del huevo, graznó una vez y luego continuó picando el agujero que se fue haciendo cada vez más grande. Y luego, como un robot liberándose de su caja, la cría salió al mundo. Yació en silencio en su nido con los ojos cerrados, rodeados por trozos de cascarón. Y cuando los abrió lentamente, lo primero que vio fue la robot mirándolo. ¡Mamá! ¡Mamá! Dijo el ganso. Yo no soy tu madre, contestó la robot. Mamá, mamá, no soy tu madre. Comita, comita. El pequeño ganso tenía hambre, claro. Entonces, usando su voz amigable, Ross le dijo, ¿qué te gustaría comer, cariño? Comita, fue la única respuesta. La cría era demasiado joven para ser de ayuda. Ross necesitaba encontrar un ganso adulto, así que recogió el nido con el pequeño ganso adentro. Se lo colocó en el hombro plano y se adentró en el bosque en busca de otros de su especie.